Gracias, le digo, estoy yendo al festival de la vendimia. Jaja, me decía, porque estuve la semana pasada en la vendimia. Y yo les contaba que aquí también tenemos una fiesta de la vendimia. No me creían, no me creían. Le digo, ah, claro, tienen el monopolio de la fiesta de la vendimia. Bien, contento, lindo, está un poquito fresquito y ahí la gente de la comisión muy generosamente nos acercó un salame, un café y estábamos disfrutando de eso, así que. Se me enamora cada vez que te veo. Yo voy a respirar el fumado de albahaca y manzanilla. Se enciende la luna cuando me mira. De gente como la que alcancé a esperar ahí recién. Lo que pasa es que estaba la coqui y la gente. Y no alcancé a ver la gente. Chiquita de Dios. Lo único que estaba medio desabrigada, pobrecita. Le dije, te vas a cagar de frío a los potros ahí arriba. Y juntarnos a estar contentos, qué buena propuesta esta, ¿no? Así que felicitaciones a todos los que trabajan de verdad, a todos los que trabajan en serio, para que después nosotros nos pasemos bien con el fruto de tanto trabajo. Y hay algunos que le echan soda a la puta madre, están locos. Pero bueno, el que le gusta como le gusta. A mí me gusta con hielo, por ejemplo. Después soy que mi alma llora.